¿Qué hace ahí Frida Betancourt? No sabía que era escritora. Conociéndola debe ser alguna novelita rosa subida de tono. Esto no me lo pierdo. ¡Frida querida! Francesca, es un placer tenerte en la firma de autógrafos de mi bestseller. Señoras y señores, un aplauso para la protagonista de mi libro. ¿Qué significa esto? Bueno, es lo que en literatura se llama biografía no autorizada. Te voy a demandar, Frida Betancourt. ¿Demandarme? ¿Por qué? Lo único que he hecho es transcribir los testimonios de tus colaboradores más cercanos. ¡Ay, qué casualidad! Mis dos examantes. Frida Betancourt logra cautivarnos con un retrato inédito de la fría y calculadora empresaria Francesca Maldini. En colaboración con sus dos examantes, el empresario Miguel Ignacio de las Casas y el mayordomo Peter McKay. La autora nos mete de lleno en la vida de una de las mujeres más maquiavélicas y despiadadas de la historia de nuestro país. ¿Ahora sí quieres mi autógrafo? Dime que es mentira, que estoy soñando, que es una pesadilla. ¿Es una pesadilla? Esa realidad. Espero que te guste. Es un regalo. Voy a impedir que vendas este libro. Demasiado tarde. En este momento, todas las lomas tienen un ejemplar de mi libro. Cortesía de la autora. Yo te mato. ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡No te atrevas, Francesca Maldini! ¡No te mato! Es que esta vez sí te gané, pero no te gané.